Atendemos un paciente, pues lo revisamos no solamente de la boca, o sea, vemos su aspecto facial y el aspecto de, de todo su cuerpo. Vemos el perfil del paciente, el tamaño de la cara, si la cara es ancha, si la cara es larga. Eh, vemos si el paciente respira por la nariz, que es lo correcto, o si tiene una respiración eh, bucal u oral. También vemos cómo camina el paciente cuando entra al consultorio, cuando va a entrar a la oficina para que nosotros hagamos la entrevista para la historia clínica y cuando lo pasamos a nuestra eh, sala de exploración clínica. Todo eso lo vemos en la primera cita. Entonces, en base a eso que estamos observando, a las anotaciones que hacemos nosotros en las observaciones clínicas y radiografías que nosotros... Eh, podemos tomarle al paciente, o en el caso de que no tengamos los aparatos, que no todos los ortodoncistas tienen los aparatos indicados, pues se manda a gabinetes especializados a tomar radiografías laterales del cráneo, una radiografía panorámica, fotografías de adentro de la boca y, y de la cara, para con todo esto hacer un diagnóstico del paciente y hacer un plan de tratamiento y con ese plan de tratamiento pues nosotros podemos ver si solamente vamos a alinear dientes si tenemos que llevar la mandíbula para atrás o para adelante o si es el maxilar superior el que tenemos que, que mover ¿sí? entonces eh, aparte de, de, de alinear los dientes que muchas veces se piensa que el ortodoncista nada más juega con la parte estética de la boca pues también vemos todo el aspecto facial y el aspecto, como les decía, de, de todo el, el cuerpo. Un paciente que es respirador bucal, por ejemplo, va a tener la cabeza más hacia adelante porque va a intentar tomar más aire con la nariz, pero pues eh, a veces está imposibilitado por alguna obstrucción que tenga. No sé si eso responde.